Estuve participando y la primera opinión es que es muy bueno que eso se haga en todas las provincias, ¿no? Que haya un verdadero debate democrático es muy, muy importante. La impresión que me llevo es un poco de tristeza o desilusión, ¿no? De ver que los principales candidatos no se presentaron a debatir. Me parece que es... Desde mi punto de vista es un poco una falta de respeto a la ciudadanía, ¿no? Que justamente esas circunstancias son para poder exponer opiniones, para intercambiar. Igual creo que la dinámica no daba tanto para el intercambio, pero bueno, por lo menos sí manifestar propuestas u opiniones. Exposición de ideas. Exacto, exposición de ideas. Le da oportunidad a los partidos más chicos también, que es muy importante que tengan... A veces cuando no hay tantos recursos para la campaña, bueno, estos son los espacios en donde verdaderamente todos los candidatos pueden expresarse. Así que el que no se hayan presentado me parece por lo menos una falta de respeto y tal vez un poco de cobardía, ¿no? Y después el debate, quienes estuvieron me parece que fue muy interesante, que se plantearon la diversidad de miradas en los temas. Pero de golpe, cuando estaba por llegar a los 2 minutos de conclusiones, que son realmente importantes, creo yo, se corta la luz y bueno, la verdad es que nos preocupó, una cosa un poco extraña. Consultarle ahora cómo ve el último tramo de la campaña, tanto a nivel nacional como en Catamarca. A ver, lo que vemos es, después de las PASO, que para nosotros fue un resultado a nivel nacional muy alentador, vemos un entusiasmo... De la gente, ¿no? De la sociedad. Yo creo que más, ayer decían también en una entrevista que me hicieron, creo que esto no es una carrera de 100 metros a ver quién gana, ¿no? Creo que estamos en un momento tan doloroso y tan crítico de la Argentina, con una crisis económica sin precedentes, una crisis sanitaria que nos ha hecho y nos hace aún sufrir muchas consecuencias respecto a eso en términos emocionales, en términos económicos y de todo tipo. El que la sociedad se esté expresando por una fuerza política, bueno, es que hay todavía esperanza, ¿no? Desde nuestro punto de vista es que hay esperanza en un modelo diferente de país, un modelo de país sin corrupción, un modelo de país que mire las cosas fundamentales, la educación, la salud, el desarrollo productivo, con una mirada regional. Creo que bueno, esa es nuestra propuesta y estamos esperanzados en que estamos creciendo y que la gente va a elegir en las distintas provincias. Acá en Catamarca, bueno, es diferente, un poco diferente el resultado, pero sí vemos un crecimiento, vemos la solidez de nuestros candidatos, con una mirada clara en los temas más críticos para esta provincia y creemos que nos va a ir muy bien en noviembre. Usted participa en la Comisión de Educación, ¿qué análisis hace del tema educativo y lo que fue por el tema de la pandemia? Yo soy la vicepresidenta de la Comisión en la Cámara de Diputados de la Nación y de Educación. Y la verdad es que lo que te decía antes, ¿no? Este pueblo argentino que ha sufrido tanto, el mundo ha sufrido mucho, pero particularmente el manejo de la pandemia ha hecho... desde nuestro punto de vista, un mal manejo de la pandemia ha hecho que lo más importante de nuestro país, que es la educación, que son nuestros niños, nuestros jóvenes, fueron postergados, ¿no? Y eso tiene consecuencias muy graves. Cuando empezó la pandemia, se estudiaba al principio en el mundo, bueno, ¿qué pasa con cómo se recupera esto? Y había un único ejemplo importante en el mundo estudiado, que era el de Pakistán, que cerró por el terremoto del 2005 3 meses las clases. Y para poder recuperar esos saberes, se estudió y se vio que se tardó 1 año y medio en recuperar lo que se había perdido en solo 3 meses de cerrar escuelas. Imagínate, por eso los países rápidamente abrieron las clases. Y Argentina no, y 1 año y medio, y con... La ciudadanía pidiendo y reclamando esto, ahí fue, si hubo algo bueno en la pandemia, fue el despertar de los padres, en padres organizados, en padres por la educación, las familias pidiendo y las fuerzas políticas. Nosotros desde Juntos por el Cambio ya el año pasado presentamos proyectos legislativos para
el abandono escolar, que es lo más crítico. Ayer hubo un informe acá en Catamarca de que ya 4.000 chicos abandonaron la escuela, pero sabemos que la mitad de los chicos que se matriculan en la escuela secundaria no terminan la escuela secundaria en tiempo y forma. Eso es una tragedia. Piensen qué va a pasar con Catamarca dentro de 10 años. ¿Quién va a ocupar los lugares de decisión? ¿Quién va a ocupar los lugares políticos, los lugares de empresa, de emprendedurismo? ¿Cuál es el futuro individual de esos chicos que no pueden concretar sus sueños? ¿Y cuál es el futuro de una provincia que necesita de una juventud preparada, entusiasmada, con proyección de futuro?